Tam, bienvenidos. Este es el programa en Pocas Palabras. Soy Leonardo Peta. Hoy trataremos de la oración del Padre Nuestro. quien nos acompaña? Buenas tardes. Gracias, Pastor. Gracias. 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 Espectacular. Gracias por ser interlocutor hoy. ¿eh? Sí. Me gusta eso. ¿eh? Gracias. ¿Cómo te sentí en televisión? No sé, normal. Bien, no sé la no, no, no diferencia. <laughs> espectacular, espectacular. El Padre Nuestro, Pastor. Sí. ¿Qué es la oración del Padre Nuestro? ¿Usted ha rezado al Padre Nuestro alguna vez? Siempre. ¿Siempre? Sí. ¿La, enten, ¿la entendiste siempre o, o fue algo que...? Hace poco Hace empecé poco, a entenderlo, empecé sí. A entenderlo. Pero todavía tengo muchas interrogantes. Bueno, hoy vamos a tratar de aclarar eso, ¿no? Lo que queremos ver es, eh, ciertamente hay mucha gente que, que la usa hoy, sí. y está bien, es fantástico, ¿no? Pero de pronto hay ciertas cosas que Jesús nos quiso enseñar que metió dentro de esa oración que nos, eh, nos pasamos por alto. Entonces, más que eh, de repente una oración, hemos copiado una fórmula y creyendo de que si la repetimos 10, 20, 30 veces, nuestra oración será oída. no Y lejos de eso, Jesús no quiso decir, bueno, repítala 20 veces. Porque cuando ustedes la repitan 20 veces, y más si es posible, sufriendo sobre sal gruesa, eh, arrodillados, eh, yo voy a escuchar la oración de ustedes. No, Jesús no dijo eso. Eh, en ningún momento él tuvo la intencionalidad de que nosotros, que la oración se convierta en una tortura. Bien, pastor, pero ¿cuál es la oración del Padre nuestro? ¿Dónde aparece la oración del Padre Bien, nuestro? Eh, si vos mirás la Biblia, ahí en, en Mateo capítulo 6. La oración del Padre nuestro viene como respuesta a un pedido de los discípulos, porque ellos le piden, le dicen un día, señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dice, bueno, saben que cuando van a orar ustedes, oran así. Y se lo voy a leer, porque él da, da unos cuantos requisitos antes de orar incluso. Antes de enseñar la oración, él va a compartir algunos de los requisitos en cuanto al al momento y al cómo de orar en cuanto a la actitud que debo tener en cuenta. Y él dice en eh, Mateo capítulo 6, si usted me quiere acompañar, versículo 5, dice, y cuando ore, dice, no sea como los hipócritas que oran, que dice que aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto lo digo que ya tienen su recompensa. O sea, acá hay dos tipos de personas. El que ora porque quiere recompensa de los hombres. Y el que ora porque quiere recompensa de Dios. O sea, no está mal orar en público. Usted puede orar en público y está bueno. Pero si usted ora en público para que las demás personas le vean y digan, qué capo que sos leo, cómo orás lindo, ¿no? Entonces, lo que, dio, lo que dijo Jesús, eso no no es lo que yo quiero. O sea, ya, ya, ya tenés tu recompensa, ¿cuál sería? Y el aplauso de la gente. ¿no? Mm. Básicamente sería eso en primer lugar. Eh, sigue diciendo Jesús después, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ahí nos está hablando un detalle muy importante que es la intimidad. ¿sí? Dios quiere que cuando oremos, apaga tu celular, cierra la puerta, salí del ruido del trajín del día, deja todo de lado, dice, entra en tu puerta, en tu cuarto y cerrar la puerta y ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. O sea que eh, es importante que entender de que la oración es intimidad en primer lugar. Es imposible tener una vida de oración buena si no, si no, no cortamos el ruido. Entonces, cuando usted va a orar ahora, apague su celular, cierre la puerta, desconéctese del mundo, si es posible, dígale a su, a su familia, ¿saben qué? Voy a orar. Déjenme un rato con mi papá, ¿no? Eh, eh, ese momento de intimidad con él. Es cuando, como usted cuando va a tener intimidad con su esposa. Se cierra la puerta, ve a la puerta y se mete con ella a tener intimidad. No podemos tener verdadera intimidad si estamos en ruido, si hay ruido a nuestro alrededor. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. Perfectamente. Perfectamente ¿no? O sea, seguimos, dice Jesús, entonces cerra la puerta. Y cuando oren, dice, Él nos advierte, dice, no usen vanas repeticiones. Dice como los que no conocen a Dios, que piensan que serán oídos por su palabrería. O sea, que no vaya a pensar que porque repetiste mil veces el Padre Nuestro, Dios te va a oír. Porque a Dios no le complacen los sacrificios. Dios quiere tu corazón. Dios quiere escuchar mucho más que tu verborragia y que la, 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 lo que le estás dando. Dios quiere, ¿qué hay en tu corazón, Leonardo? Quiero escuchar eso, tus dudas tus temores, tus miedos, y que yo le puedo decir, Señor, tengo problema, me siento mal, ¿entendés? Eso es lo que Dios quiere. ¿Y pastor, hay alguna manera específica de orar? Bueno, ahí, ahí entra... ¿Hay algo específico que pedir? Bueno, ahí está justamente... ¿Cómo debo empezar? Ahí está. Ese es el protocolo. Así como cuando nosotros vamos a, a ver a una autoridad, hay un protocolo. Usted no entra en el gabinete del presidente. Eh, ¡Hey, ¿qué hace? ¿Cómo anda? No, hay un protocolo que usted respeta. Y para entrar a la presencia de Dios hay un protocolo que seguir. Y aquí Jesús nos da el protocolo y te lo voy a leer. Entonces dice usted y este cuando van a orar entonces dice Jesús, "Oren así." Y dice Jesús, lo primero que él va a decir es "Padre nuestro, que estás en los cielos," Santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte del, del, de, la, de la oración del Padre nuestro. Y fíjate cómo Él empieza a Leo, porque Él no dice soberano Señor, no dice eh, gran Dios y Salvador, Creador, usa una palabra, Padre. Con esa sola palabra pudiéramos hablar cinco horas. ¿Por qué Jesús usó esa palabra y no usó la palabra? este omnipotente Dios. Porque él quería hacernos entender de que para orar lo primero que necesito es una relación. Si no hay relación, no puede haber oración. Si usted no goza de una relación con su papá, ¿y qué es lo que le va a pedir? No sé si me está entendiendo. Sí. Hay mucha gente que quiere orar y que cree que porque están este, sacrificando eh, eh, sacrificándose o mutilándose. Por eso está de moda el peregrinar. Yo voy a peregrinar de rodillas, rompiéndome y sangrándome, porque creo que cuando sufra, Dios va a ver mi sufrimiento. Y me va a dar lo que le pido porque yo ahora me rompí la rodilla y estoy sufriendo. No, Dios no quiere que vos sufras. A Dios no le mueve tu sufrimiento. A Dios le mueve la fe de su pueblo. Entonces es de balde de que vos quieras que tu oración sea contestada si no gozas de una relación con Él. Y acá hay otra cosa. Tenemos que cambiar el paradigma de creer de que muchas veces hay muchas personas que se acercan a Dios como mendigos. ¿Y cómo se acerca un mendigo? Con las manos así, pone cara de lástima. Me daría, por favor, un pedacito de pan, y estoy bueno movido y me dice, ah, pobrecito, debe doler algo. Y tiene lástima. No, no. Dios dice, padre. ¿Qué es lo que significa eso? Dios quiere que vos te acerques como hijo. ¿Y cómo se acerca un hijo? Mucha manera de acercarse. ¿Cómo se acerca un hijo al padre? ¿Qué, ¿Qué te parece? Manso. Manso. Confianza. Confianza. Seguridad. El, el, el hijo que es amado por su padre sabe que va a entrar al dormitorio del papá y ahí va a estar el papá y le va a decir: Sí, mi hijo, ¿qué pasa? ¿Te da algo? Es imposible, Leo, importunar a un padre que ama. Sí, eso es verdad. Para los que somos padres, imagínate. Sí. Si vos ves a tu hijo que está con necesidad o tiene un corte acá, que se lastimó y se cortó la cara, y viene tu hijo y vos estás durmiendo en la siesta y dice: Papá, papá, llorando, me lastimé. Vuelve a decir: ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Vení, que qué te pasó? Porque un padre que ama es imposible importunarlo. Y, Dios dice, y Jesús dice: Acérquense a Dios como su papá, con confianza con seguridad, eh, con la plena seguridad de que Dios los va a escuchar. Entonces, fíjate qué interesante leo, porque dice Dios, dice Jesús eh, acá, eh, cuando ores, ora así, Padre. Repito, es imposible pretender tener una respuesta a la oración si yo no me acerco a Él como hijo y sin una relación. La pregunta es, ¿Tenés vos una relación con Dios? ¿Cómo se puede llegar, pastor, a tener una relación con Dios y sobre todo una buena relación con Dios? Uh -huh. Bueno, vos fíjate nomás que, que Dios pagó carísimo para poder relacionarse con nosotros. Con tal de, de que Dios pueda relacionarse con nosotros, Él envió a su mismo Hijo en la cruz para que usted y yo podamos comunicarnos con Él entonces qué es lo que hizo qué es lo que hizo dios eh, muy sencillo él dijo bueno ustedes a mí no me van a encontrar no entonces yo lo voy a encontrar a ustedes y él viene al mundo a rescatarnos a buscarnos para que podamos encontrarnos con él es interesante que jesús cuando empieza la oración va a decir padre ahora la pregunta es quién le puede decir a dios padre y solamente aquel que es hijo quién puede ser considerado hijo entonces y, y ese es el tema fíjate Leo qué profundo que es esto porque eh, fíjate todos somos creados por Dios sí todos fuimos todos somos criatura de Dios ahora la pregunta es todos somos criatura de Dios correcto pero todos somos hijos no categóricamente que no y por qué no porque la, la Biblia hace una clara distinción entre los que son creados por Dios y los que son hijos de Dios. Yo tengo el título de creación de Dios, porque Dios me formó en el vientre de mi madre. Pero el título de hijo es algo que yo adquiero posteriormente a mi nacimiento. ¿Cuándo? Leamos la Biblia. Bien. Juan capítulo 1, el versículo 12, el apóstol Juan va a decir lo siguiente. Jesús vino al mundo, escucha esto, pero el mundo no les recibió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. Pregunto, ¿quién es un hijo? Aquel que creyó. Y lo recibió con Lo recibió. Sí. Si usted nunca recibió a Jesucristo en su vida como señor y Salvador y creyó en él como Señor y Salvador, usted no es hijo, usted es una criatura. Entonces, yo no puedo decir Padre. Dios no va a escuchar la oración de alguien que no es hijo. ¿Entendés? Dios es tan bueno, infinitamente misericordioso y tremendamente, que muchas veces incluso ha hecho cosas y Hay gente que ni siquiera eran hijo y se los ha concedido. Pero por misericordia, pero quiero que piensen en esto. Si viene un mendigo en la calle y te dice: Mira, Leonardo, me pudieras dar otra cosa. Y yo voy a, voy a pensar dos veces: ¿será real o no será real? ¿Será que realmente quiere? Pero si viene tu hijo, sí. sin dudarlo, ¡claro! ¡Sos mi hijo! Todo lo que está en esa ladera es tuyo. Serví, te comé. Llenate la panza. ¿Entendés? Entonces, el hecho de ser hijo me habilita a mí, en primer lugar, a entrar en la presencia de Dios. Segundo lugar, a pedir lo que yo quiero. En tercer lugar, a ser osado en lo que, pido, lo, que, lo que pido. Porque el mendigo, ¿qué te va a pedir? Te va a pedir, ¿me darías una galleta? Y el hijo va a decir, Papá, ¿me darías un este auto? ¿Entendés la diferencia? Porque él es mi hijo y su necesidad en este momento no es una galleta. Él necesita ahora un zapato que vale tantos miles. Pero un mendigo pide limosna. Un hijo pide lo que necesita. Entonces, lo bueno que Jesús dice, yo quiero que ustedes aprendan a acercarse a papá como hijos, no como mendigos, teniendo en cuenta de que ustedes son hijos. Por eso, antes de seguir en este programa, yo quiero hacer una pregunta. ¿Es usted hijo o es mendigo? ¿Entendés? Porque por ahí estamos, estamos pidiendo algo y estamos diciendo, Señor, este, yo quiero que me, que, me, que, que me des tal cosa, pero dice, no, yo no te conozco, no sé quién sos. Mi nombre, para poder ser hijo, tiene que estar anotado allá en el libro de la vida. Me quedé pensando en algo. A ver, siendo hijo, ¿quién te dijo? Siendo hijo. Daría... Mi papá me da, concedería mi petición estando yo en desobediencia con sus órdenes. Ajá, buena pregunta. Porque no siempre papá está obligado a dar al hijo cuando claro. el hijo no obedece al padre. Claro, lógico. Bueno, ten en cuenta, Leo, que muchos de mis hijos me han pedido muchas cosas que yo no se sé les di. Muchas veces mis hijos me plantearon, mira, papá, quiero no, no, eso no. Entonces, primero, antes de aclarar lo tuyo, sí. eh, Dios sabe lo que vos necesitas, en primer lugar. Ahora, Dios tiene tres maneras de responder. Primero te dice, sí, es la que queremos todos. A veces dice, no, es una respuesta. Sí. Y tercer lugar dice, espera. ¿Entendés? Entonces, son tres maneras diferentes de responder. Ahora, Jesús responde, y si vos mirás aquí la Biblia en Juan 15, versículo 7. Jesús va a responder a tu pregunta. Y te lo voy a leer. La pregunta que me hice, Está muy buena esa pregunta porque a veces mi, mi conducta y mi, mi manera de vivir se convierte en un limitante a mi pedido. A mi a mi pedido. ¿Qué? Claro. Yo no recibo respuesta. ¿Y por qué? Bueno, pero te voy a contar por qué. Dice acá Juan 15, 7: Dice, si permanecen en mí, dijo Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Ahora Jesús está diciendo acá, pidan lo que quieran y les será hecho. ¿Cuándo? Cuando ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. ¿Qué es eso? Y es obediencia. Mm. O sea, yo no puedo pretender, Leo, que Dios me escuche si yo soy un atorrante de primera. Que ni le tengo en cuenta a Dios. Que ni considero la ley de Dios. Y vivo por mi cabeza. Y qué señor, bueno, qué tanto. Yo quiero hacer mi vida. La línea está cerrada. No hay comunicación. Recordad, recordad, escuchad. La oración se fundamenta sobre la relación. Eso es lo que sostiene la oración. Es, es la base. Ahora escuchá esto. Si no hay relación, no hay oración. Y si no hay obediencia. No hay relación. ¿Entendés? Entonces, ¿dónde empieza todo? En mi relación, en la obediencia, y ahí empieza la cosa. La valoración contestada se fundamenta en eso. No sé si me está, me está siguiendo, ¿no? Sí. Es, es muy buena la pregunta. Está quedando más claro muchas cosas. <laughs> bueno, entonces es, es eso. Voy a, voy a, en primer lugar, tengo que asegurarme: yo soy hijo. Ahora, si usted me dice, y Donald. ¿Cómo yo puedo saber si soy hijo o no? Bueno, muy sencillo. Jesús le da la respuesta nuevamente a un sacerdote aquí en Juan capítulo 3. Él le da una respuesta muy, muy contundente a un sacerdote que un día viene a preguntarle a Jesús acerca de, del reino de Dios. Y él le pregunta lo siguiente y le dice, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿No? Él quería entrar al reino de Dios. Quería acceder a Dios. Él quería tener una relación con Dios. ¿No? Y Jesús le dice esto, en Juan 3, versículo 3 le dice, de cierto te digo, en verdad te digo, le dijo Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La oración contestada, la oración es una actividad del reino de Dios. La oración se fundamenta en relación. Usted es un embajador del cielo acá en la tierra como hijo de Dios. ¿Okay? Es un diplomático del cielo. Dios le mandó a usted como embajador y le dijo, quiero que vayas a instalar la cultura, mi cultura acá, del cielo, allá en la tierra. Ahora, para que un embajador pueda funcionar en un país foráneo, tiene que estar comunicado con el país al cual representa. ¿no? Y, y dice acá Jesús, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir eso que, Leo, cuando, cuando nuestra madre nos dio a luz, te parió físicamente vivo pero espiritualmente muerto, a causa del pecado. Yo nací físicamente vivo, pero desconectado de Dios por el pecado. ¿sí? Pertenecemos a una raza caída. El, el ser humano está desconectado de Dios. Entonces Jesús dice, para que vos puedas ver a Dios, en otras palabras, para que puedas recibir y tener relación con Dios, que es el, el fundamento para la oración, dice, Vos necesitas nacer de nuevo. ¿De qué? Del espíritu. Porque somos seres, como decimos, tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Tu cuerpo nació vivo, tu alma bien porque tu mente, tu voluntad funciona perfectamente. Pero tu espíritu, que es lo que te permite relacionarte con Dios, está muerto a causa del pecado. Entonces, ¿cuándo es que yo me convierto en un hijo de Dios cuando yo nazco de nuevo? ¿Cómo? cómo ¿Y cómo una persona puede nacer de nuevo? Y esa es la pregunta, ¿cómo nazco nuevo? Bueno, muy sencillamente cuando yo me arrepiento y acepto a Jesucristo, por eso Juan decía, si reciben a Jesucristo, a los que recibieron a Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué hago? Yo me arrepiento. Acepto a Cristo, lo recibo en mi vida como Señor y Salvador y en ese momento me convierto en un hijo de Dios y en ese momento mi espíritu que es muerto nace de nuevo y ahora tengo comunión con Dios a través de mi espíritu. ¿Sí? Porque tenemos cinco sentidos, pero esos cinco sentidos son para comunicarnos con el mundo natural. ¿Sí? Usted con ninguno de esos cinco sentidos puede percibir a Dios ni con el oído, ni con el olfato, ni con el gusto, nada. Hay un, hay un sentido espiritual en el ser humano, porque el hombre es un ser espiritual. Entonces cuando yo nazco de nuevo, mi, mi ser espiritual, mi espíritu que estaba desconectado de Dios, que estaba muerto, ¡puff! adquiere vida. Y ahora puedo comunicarme con Dios a través de ese espíritu que renació. Porque Él, dice la Biblia en, en Efesios 2, nos dio vida cuando estábamos muertos. ¿Eh? Sin Cristo. Yo estaba vivo cuando acepté a Cristo. Pero ahí yo recibí vida espiritual. Y recién ahí yo puedo empezar a llamar a Dios papá. Bien. ¿Y por qué vos sos hijo? Ah, porque yo recibí a Cristo. Él está en mi corazón. Él es mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Y en ese momento yo tengo acceso ahora. Fíjate que estamos hablando del Padre Nuestro y nos salimos de la primera palabra todavía. Sí. Cuántas cosas, ¿no? Y yo quisiera que usted entienda esto, que la oración del Padre Nuestro está basada en relación. Si no hay relación, no puede haber oración. Si no hay esta oración, no hay vida. Entonces eh, es muy fácil ver esto. Dice, dime con quién andas y, y te diré quién eres, dice el dicho. Leo, la oración es una es una fuerza poderosísima porque te va a transformar a vos y a lo que están a tu alrededor, porque, porque cuando vos oras y dedicas tiempo a la oración, vos te relacionás con Dios y todo mi ser va a cambiar, porque la gente dice, viste cómo cambió fulano, hasta su manera de hablar cambió, viste cómo ahora respeta a su esposa, honra a su esposa, cómo trata a sus hijos, y ¿cuál es la razón? Claro, yo me estoy relacionando con él a través de la oración. Y eso hace de que yo pueda este, cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar. Todo eh, sufre un cambio allí, ¿entendés? Ahora bien, esa, esa relación mediante la oración sí. tiene que ser ineludiblemente mediante la oración del Padre Nuestro. Eh. Tiene que ser... Dicha ¿Y cómo vos hablas con tu esposa? Cuando vos tenés que con tu esposa, usted le dice todos los días: Mi amorcito, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me tratatata, tratata, no voy a dormir. Chao. ¿Dice así? Y no. Pero lo que normalmente hacemos es repetir una serie de palabras en forma automática: Ajá. que es el rezo la oración del Padre Nuestro. Galef. Claro. Ahora, dicho de esa manera, ¿produce algún efecto? El Mira, simple hecho de repetir no está mal, eh. Que usted tome el padre nuestro y usted lo repita, fantástico puede ser. Pero en primer lugar, asegúrese de entender las diferentes partes. Hablamos de padre. La pregunta que quiero que usted se haga es, ¿usted es hijo? ¿Ya recibió a Jesucristo? ¿Ya le entregó su vida? ¿Ya confesó a Jesucristo? Romanos 10:9 dice el apóstol Pablo, si con tu boca confesares que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, serás salvo. Okay, perfecto. Si usted ya lo hizo, bien, ya pasó. Si no lo hizo, lo puede hacer ahora mismo y dígale así, Señor Jesús, yo te recibo en mi vida. Te pido que entres en mi corazón. Te confieso como mi dueño, mi señor, mi Salvador. Perdóname mis pecados. Amén. Esa es una oración poderosísima, cortita. Pero si usted la hizo con sinceridad, la Biblia dice que ahora usted es un hijo de Dios porque recibió a Jesucristo. ¿Okay? Ya tengo el, el, el teléfono abierto. Ya soy hijo. ¿Okay? Ahora dice: ¿Puedo seguir, no? Por favor. Dice: Padre nuestro, y estoy en Mateo capítulo 6, el versículo este, 9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjate qué tremenda oración. ¿A dónde está el Padre? En los cielos. Y si él es tu papá y vos estás acá, ¿qué vos haces acá y él allá? Buena pregunta. Nos está esperando. ¿Eh? Nos está esperando. Claro, ahora fíjate, ¿qué significa eso? Que si yo digo, Padre nuestro, él es mi papá, él está en el cielo, eso me responde a mí algo. ¿De dónde soy yo? Del cielo. ¿A dónde voy? Al cielo. ¿Qué hago acá? estoy de paso sí. entendés padre nuestro que estás en el cielo o sea yo tengo que entender de que yo estoy aquí de paso y lo que ahora voy a hacer señor es hablar con mi verdadera fuente la palabra padre leo nos habla de varias cosas en primer lugar fuente de origen el que da origen a todo un padre es el que engendra. Okay. Un padre es proveedor. ¿Mm? Y cuando yo digo, Padre nuestro que estás en los cielos, estoy diciendo, papá, todo lo que tengo viene de ti. De ti salí y para ti vuelvo. Pero mientras estoy acá, necesito relacionarme contigo. Me estás, ¿Me estás siguiendo, no? Sí, sí, sí. sí. O sea, ahora me vino algo en la mente. Sí. Discúlpame que te, que te interrumpa, pero he, he escuchado muchas veces decir: Dios sabe lo que yo siento, lo que yo necesito. Ajá, no ajá. hace falta que yo lo exprese con palabras. Claro. ¿Es eso así? Bueno, eh, te voy a decir: ¿qué pasa? Dios no puede meterse en tu vida sin tu permiso. Habrás escuchado hablar seguramente del libre albedrío, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué es el libre albedrío? La capacidad de elección y de decisión. Dios no te va, no va a entrar dentro ¡Eh, ábrame la puerta, Leo, que yo quiero bendecirle a usted! ¿Cómo no abrir la puerta? No. Jesús dijo: Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él. Y cenaré con él. Y él conmigo. O sea, habla de, otra vez, intimidad. Cuando yo quiero tener intimidad con un amigo, en un matrimonio un amigo, le digo, hey, vengan a casa a compartir una cena. Y ahí tenemos intimidad, compartimos, nos reímos, charlamos, ¿no? Una cena íntima. Y Jesús dice, yo quiero tener intimidad contigo si vos me lo permitís. Entonces, Dios por respeto, no te va a dar nada que vos no pidas, porque Él te respeta. Él no puede sobrepasar tu integridad, porque si no estaría violándote tu libertad. Ah, ¿vos querés que te bendiga? Pedime, Señor, por favor, bendecime. Ah, menos mal que me lo pediste. Aquí está. Dios no puede meterse en tu vida sin tu permiso, porque él quiere que vos, fíjate, el amor que es impuesto, ¿es amor? Yo te ordeno que me ames. Claro que no. Claro que no. Dios nunca va a venir con una pistola y decir: Te ordeno, Leo, que me ames. Eso, lo mismo pasa con esto. Dios quiere que yo le ame, pero por voluntad propia, por decisión propia. Y le dice, Señor, yo te amo porque yo decidí amarte. Y por eso Dios colocó aquel árbol en el huerto del Edén, ¿te acuerdas? Estaba el árbol de la, de, de, de la vida. Había dos árboles: el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual Dios le dijo, no lo toques, porque el día que toques vas a morir. Y uno pregunta, ¿y por qué Dios colocó ese árbol allí? Y la respuesta es muy sencilla. Porque si Dios no colocaba ese árbol allí, ¿qué iba a hacer Adán? Y como un robot. Sí. ¿Y por qué estás acá, Adán, en el huerto? Y bueno, no tengo otra opción. Yo no tengo otro lugar donde ir. ¿Y por qué amas a Dios? Y yo no tengo chance. ¿Entendés? Dios quería que el hombre le amara y le obedeciera porque él lo desee. Él lo deseaba, ¿entendés? Entonces, como, como preguntaste recién, la pregunta es: este, ¿por qué tengo que pedirle? Porque la oración es una, algo así como licencia terrenal para que Dios intervenga desde lo celestial sobre mi vida. Y cuando yo le pido a algo a Dios, y digo, eh, yo te digo, Leo, ¿me podrías dar por favor aquella taza? Y vos me das la taza, y cuando yo la tomo, ¿qué digo? Gracias. Gracias. O sea, estoy reconociendo qué cosa? La fuente, el origen. Si tengo es porque Dios me lo dio. Entonces cuando yo pido, recibo, ¿qué digo? Gracias, papá, tú me diste esto. ¿Entendés? Entonces, es, es, es por eso, es, es licencia. Yo le estoy autorizando, es fuerte lo que decir ahora, pero es como que cuando yo oro, yo le estoy dando a Dios permiso para que me bendiga. Y si yo no oro, Dios no puede hacer nada. Dios no puede bendecirme, Dios no puede tocarme, porque Él respeta tu libertad. Ahora, escuché recién un pastor que dijo que la oración del Padre Nuestro tiene. Está compuesta varias partes. Sí. ¿Por qué está compuesta varias partes? ¿Y qué ocurre si en algún momento no menciono o no digo toda la oración en forma completa? ¿Tiene el mismo efecto? Bueno, fíjate, es muy interesante lo que decís porque las la, la, la partes de la oración, primero empieza con el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la primera parte. Todo eso es una parte en realidad. Eh, alabanza, reconocimiento, adoración. Esa, lo primero que yo tengo que hacer, lo que Jesús dijo, cuando ustedes van a orar, porque más adelante habla del pan nuestro de cada día, esas son mis peticiones. Pero antes de pedir, dice Jesús, empiecen dando gracias, empiecen alabando. Entonces vamos a suponer, Leo, hoy va a orar, hoy de noche va a orar en su casa ya. Y se va a encerrar en su puerta, en su pieza, va a cerrar la puerta, va a decir, bueno, quiero un, ratito, un ratito quiero hablar con Dios, quiero comunicarme con papá. Él va a decir, bueno, ahora necesito intimidado, Ok, cierra la puerta. ¿Qué va a hacer primero que va a hacer? Se va a arrodillar, buenísimo. Sí, se puede orar sentado. Pero el hecho de arrodillarme demuestra una actitud. Señor, me estoy rindiendo, me estoy entregando. ¿Eh? Reconozco que yo soy tu siervo. Por eso es muy lindo orar de rodillas. Orar postrado. ¿no? Tu cuerpo, la Biblia habla de esto y dice este, el Salmo 95, dice, vengan, arrodillémonos, postrémonos en la presencia de Dios. Es una actitud del corazón. Yo puedo estar sentado, igual puedo estar humillado, pero mi cuerpo quiero que demuestre físicamente lo que yo quiero hacer. ¿Entendés? Entonces, lo primero que voy a, voy a arrodillarme, voy a disponer mi corazón. Voy a sincerarme con Dios. Y antes que pedirlo, decir, Señor, yo te doy gracias porque estoy vivo. Gracias porque tú eres mi papá. Gracias porque yo sé que me escuchas y porque estás en esta habitación. Estoy declarando. ¿no? Gracias porque perdonaste mi pecado. Porque mi nombre está escrito en tu libro. Y sé, Señor, que. Tu palabra me garantiza que verdaderamente estás conmigo. Y voy, a, voy agradeciendo, ¿no? La alabanza, escúchame, Leo, es el idioma del cielo. Juan, cuando vio Qué en un destello el Apocalipsis, vio el cielo. Juan dijo, y dice: vi la, la adoración celestial, dice: no cesaban de día y de noche. Una multitud tan grande que nadie podía contar y de decir santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. O sea, la alabanza en el cielo es 24 horas. Pasa que nosotros cambiamos la alabanza por la queja, avanza. ¿entendés? Entonces nos quejamos y en vez de decir gracias por lo que tengo, nos quejamos por lo que no tenemos. Y hasta que vos no aprendas a ser agradecido por lo que tenés, Dios no te va a dar más. Entonces, primero lo que preguntaste, ¿no? Primer requisito, empieza dando gracias. Empieza diciendo, gracias Señor, porque sos mi Padre y porque puedo acercarme a ti confiadamente como un papá que me escucha, que me perdona, que me entiende, que me acepta. Eh, un papá bueno, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Otra palabra, se es nos escapa el nuestro. Eh, Dios no es un Dios egoísta, porque no dice Padre mío, porque la oración no es algo solo para mí. Yo voy a orar no solamente por mis necesidades. Yo voy a orar por las de Leo, por los del vecino, por los hermanos de la fe. No es que voy a decir, bueno, Señor, ahora vengo a pedir por mí. Mi, mi, todos mis vecinos están muriendo de hambre, pero no importa, ese es otro tema. Ahora quiero yo. No, yo no puedo estar bien mientras veo a mi alrededor gente que está pasando dificultad. Voy a orar por ellos. Entonces, Padre. Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es, te voy a explicar más en el próximo programa, pero esto es adoración, esto es alabanza, esto es reconocimiento, esto es que usted pueda decir, Señor, estoy tremendamente agradecido, fuiste tan bueno conmigo. Y voy a terminar este primer programa sobre el Padre Nuestro, porque vamos a hablar varios programas, con el Salmo 103. Fíjate lo que dice el Salmo 103. Es un salmo que nos inspira a alabar a Dios. Dice así Salmo 103. Escucha esto. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendecir ¿qué es eso? Hablar bien. Hablar bien de Dios. Alma mía, él le dice, sí. te, eh, te ordeno a mi boca que hables bien de Dios, que exalte. ¿Cómo es hablar bien de Dios? Decir gracias, Señor, gracias por mi casa, gracias por mi familia. Dice, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando vas a alabar, dice, Él es quien perdona tus iniquidades o tus pecados. Él es que sana tus dolencias, tus enfermedades. Él es quien rescata tu, del hoyo tu vida. Él que te corona de favores y misericordia. Él que sacia de bien tu boca y sigue diciendo un montón de cosas. O sea, motivos para alabar. Yo quisiera que en este día, hoy, usted se proponga alabar a Dios. Orar dando gracias. Eso nomás. ¿Y qué va a pasar? La Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y cuando usted alaba, Dios viene allí, presente. Y Dios, cuando Dios se hace presente, va a decir, Leo, a propósito, ¿qué era lo que vos necesitabas? ¿Entendés? Pues yo no puedo pedirte algo si vos no estás presente. No, que yo tengo que pedirle que a Leo que me, que me preste algo y, y, y el tipo no está presente. No, no. Dios se hace presente cuando yo le alabo, yo le adoro. Ahí viene el Señor, desciende y ahora, después al final de todo, de todo, todo el protocolo que te mostré, ah, Señor, este tenía este problemita, ¿me puedes ayudar? Ah, sí, claro, ya está. Qué interesante. <laughs> Tenemos que irnos por ahí. Pero falta mucho. No, 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 hicimos la primera parte. Me gustaría seguir desarrollando esto porque eh, podemos quizás eh, aprender a orar correctamente, ¿no? Eh, me quedó algo en el tintero, pero ya eh, por, el, por el tiempo sé que va a quedar para el próximo programa. Las, aparentemente, la segunda parte que sigue a de lo que explicaste: Venga a nosotros tu reino. Ajá, esa parte es poderosísima. Eso no se la puede perder. Eso es para explicarte otra hora. Así que me gustaría que, que toquemos esa parte en del segundo programa que es del Padre Nuestro y que usted preste atención y, y le diga, Señor, enséñame a orar. Fíjate que los discípulos nunca le pidieron a Jesús Jesús. Enseñame a predicar. No le, predique, no le dijeron, señor, enseñame a sanar enfermos. No, le dijeron, señor, enséñanos a orar, porque ellos sabían que el poder que Jesús tenía radicaba en su relación con Dios, en su vía de intimidad con Dios. Entonces dijeron, señor Jesús, enséñanos a orar. Bien, tenemos que irnos por ahí. Bueno, gracias pastor. Gracias. O sea, hasta la próxima. Señor, señora, muchas gracias por su compañía y los esperamos en el próximo programa. No se lo pierda, por favor. Gracias.